seguimos. Déjame que te cuente algo, le cuente a los docentes que ustedes van a ver durante toda la transmisión una cantidad de músicos de fondo. En este momento, por ejemplo, está cantando una murga que aportó desde su arte específico a lo que es el desarrollo de este festival. Vamos un momentito a escuchar algo en piso y volvemos aquí con una invitada que tenemos para hacerle una entrevista que nos va a contar cómo se ha desarrollado durante tantas horas. Acompañando de corazón a corazón. Bueno, este festival me parece maravilloso a pesar de la causa, ¿no? Que es muy triste de saber que todavía Luciano no apareció. Bueno, estoy 100% con Mónica, con Vanessa, que desde el primer mes que me pasó esto tenemos en contacto y bueno, más que nada agradecida por estas personas que están acá en este día maravilloso y por esta actividad tan grande y tan linda para gritar justicia y saber que no estamos solos, es lo más importante. Ocho hijos de putas, que no les importó, no tuvieron piedad del llanto de una criatura de 16 años, hombres grandes, padres de familia, maridos, hijos de puta, que no les importaron que era una criatura. Y tuvieron que ser ocho, porque parece que uno solo no podía, para torturar a una criatura de 16 años, para golpearlo con tantos años
hasta reventarlo a palo, hasta ponerlo a palo y hasta quitarle la vida. Mi hijo no está. No sé si lo voy a tener algún día. No sé si voy a tener, aunque sea el consuelo decir, está internado, tal día lo venga a ver. No sé. Pero sí tengo el consuelo de que día a día cada vez la gente mucha más. Y mucha más sabe el nombre de Luciano. Lo conocen en Río Negro. Gracias a una mujer con una fortaleza que yo le dije que la envidio enormemente, que la tengo a mi lado y tengo el orgullo y el honor de tenerla sentada a mi lado, Julieta Vinaya. Lo conocen acá cerquita, Lugano, porque también tengo el orgullo y el honor de estar sentada con otra grande, la mamá de Kiki Lescano. Lo conocen en muchas partes, gracias a la fortaleza de una hermana que tiene, perdónenme que le diga así, unos cojones, pero que valen oro. Y que si tiene que gritarse y putearse hasta con el mismo ministro por su hermano, lo va a hacer. Y la verdad que hoy, a pesar de estar recordando que se cumplen 2 años de la desaparición de mi hermano, estoy bien. Me siento contenta de estar haciendo esta actividad, porque es una actividad para mi gente, para la gente con la que yo me reconozco, para mis vecinos, para los chicos, y porque realmente tengo esperanza si quiero que esto cambie. Gracias por estar, loco, lo voy a repetir muchas veces, pero es una caricia para el corazón sentirse acompañados. Y los familiares y todas las personas que estamos sufriendo el desplazamiento constante, lo que necesitamos es esto. A veces un abrazo, a veces una expresión de cariño, a veces simplemente estar. Es tan sencillo a veces. Conocer que las causas estas existen es empezar también a entender qué sucede. Y, ¿por qué no?, a pedir otras medidas en vez de las que escuchamos todos los días. Hola, buenas tardes. Lo único que quería decir es que los hermanos Con, que llegaron desde la primavera, están acá por una represión que ellos sufrieron, en la cual murieron 2 hermanos, Roberto López y Mario López. Ellos están presentes acá con nosotros, y nosotros también, al igual que muchas mamás que perdieron a sus hijos, queremos justicia para esos hermanos. La tierra es nuestra y no queremos que nos saquen de ella. La tierra es nuestra vida y ellos dieron su vida por reclamar ese derecho que nos corresponde desde siempre. Ellos están presentes, y justicia por los hermanos Roberto López y Mario López. Y nosotros, como pueblos originarios, también tenemos derecho. Queremos que se haga justicia, queremos nuestra tierra. No queremos que nos saquen de ella, nada más. Che, bueno, que no salte policía acá, ¿eh? Dale.
Me gusta que esto esté pasando. Ojalá se pueda reproducir en muchos otros lugares. Esta es una forma. Hay otra seguramente, pero le podemos buscar la vuelta. Yo creo que hoy acá hay mucha gente comprometida, hay potencial. Pongámonos las pilas porque podemos cambiar esta historia, pero nos tenemos que comprometer sinceramente. Luciano Arruga es Luciano Arruga. No lo voy a tener más. Pero por lo menos me reconforta toda esta gente que está acá, que es una manera de pedir justicia. Justicia para Luciano, justicia para que no pase más. Porque yo tengo dos hijos más. Mario, al cual amo. Mauro, al que también amo. Y no me gustaría que mi hijo el día de mañana salga con su novia o sus amigos y vengan unos desgraciados y me lo caen a palo. Por eso se hizo todo esto. Y también por ustedes, porque ustedes son jóvenes. Y también tienen derecho a vivir la vida. Y les puede pasar a ustedes, y a los no tan jóvenes que están ahí atrás, a sus hijos. Para todos, esto es para todos. Creo que sirve, sirve para abrir la mente, para que... No. También para que miremos un poco el pasado. Esto, eso me enseñó estos dos años y Luciano. Ya no lloro más como antes. Balbuceo. Trato de no llorar. Trato de tener la fortaleza. Él no me quería ver mal. Mamá, no estés mal. Cambié esa cara. Y bueno, por Luciano. Pero más que por Luciano, por ustedes. Gracias, gracias a ustedes y gracias por estar acá y gracias por ser cada día más y gracias por llevar el nombre de Luciano muy en alto como lo llevan, llevar la bandera de Luciano, porque más de uno acá que lo estoy mirando se puso la camiseta de Luciano y nada, y eso es lo que me da ganas de vivir día a día. A todos los que tengo a mi lado, ese montón de pibes que todos los días vienen a mi casa, esas pibas, esos hijos como yo le digo del corazón, porque si bien 8 hijos de puta me arrebataron lo más sagrado que yo tenía, mi hijo, creo que él me devolvió en crece mucho más, muchísimo más, porque tengo millones de gente que viene periódicamente a mi casa a preguntarme, Mónica, ¿estás bien? Vamos a tomar un mate. ¿Qué hiciste de rico? Nada, y eso me reconforta y me alienta y me da ganas y tienen proyectos y yo me engancho en esos proyectos y eso es bueno. Por eso, chicos, gracias. Gracias por estar y gracias por seguir y gracias por hacerme el aguante. Nada. No tengo más palabras. Gracias. Terminamos. Gracias.
gracias a todos los que vinieron. La verdad que esto salió muy bien, era lo que buscábamos. Buscábamos que la gente, nuestros vecinos y todos los que hoy participaron se enteren que Luciano fue secuestrado, fue torturado, fue desaparecido, que esto lo provocaron 8 policías, que la desaparición de mi hermano se debió a decir que no a robar para la policía. Esto va para los vecinos de Lomas del Mirador también. Por favor, les pido que a la hora de pedir más seguridad, a la hora de pedir más policías en los barrios, pensemos que esa policía muchas veces comete estas atrocidades. Persiguen a jóvenes, quieren reclutarlos para robar, y si no aceptan, los terminan matando. Y si aceptan, tarde o temprano van a terminar muertos. Pensemos que la solución es más políticas sociales. Pensemos que la solución es involucrarnos más. Hay un sector de la sociedad pobre que nos necesita. Necesita que por lo menos sepamos que estos casos están, existen y son muchos. Vuelvo a repetir, un pibe por día se muere en los barrios, víctima de gatillo fácil. Esto lo tenemos que parar entre todos. Ustedes saben como vecinos que acá los comerciantes siempre son colmeados. Que acá para que no te roben tenés que pagarle a la policía. Eso es lo que naturalizamos. Eso tenemos que dejar de naturalizar. Porque naturalizamos que pidan la pizza, naturalizamos que pidan la coima, naturalizamos que se encuentren mujeres para las redes de trata, naturalizamos las aileas bancarias, naturalizamos tantas cosas que tienen que ver con delitos que cometen estos tipos. Estos tipos están acá al lado nuestro. Festejemos que hoy pudimos hacer este festival al lado de una comisaría, al lado de una comisaría que se llevó la vida de un pibe de 16 años. Esto hoy fue por Luciano. Loco, porque quiero justicia por Luciano, porque quiero justicia por todos los pibes que mata a la policía, porque no me banco más que un policía le gatilla el cuerpo a un pibe, porque quiero que los chicos tengan un futuro digno, que estén al lado mío estudiando, que estén conmigo progresando, que sean parte de estos proyectos. Eso lo vamos a lograr todos juntos. Ayudémonos todos, por favor, se lo pido.